Ay, qué bonito Mil Lethal, tío. Yo creo que si no hay Mil Lethal, no. Claro. A ver, ese AO. Ese AO, ¿sabes qué es? A su manera. Hay que apreciar estos momentos de la vida. Hay que quererlo, tío. Es como cuando te sale un niño tonto, pero tú lo quieres porque también tiene otras cosas bonitas. Bueno, ahora estamos aquí con los anuncios estos de ¡Vuélvete multimillonario! Sí, $1.000.000. El torneo duró poco, $1.000.000. ¿verdad? Mamones, si ya no me dan ni carta. Ah, Por cierto, duró no han dicho nada 5 de horas. los premios o cosas que van a dar a la gente que hagamos streaming de Shadowverse o YouTube. No han dicho nada todavía, ¿eh? No, no han dicho nada todavía. Seguimos con el sistema habitual. Que quedó clausurado, ¿verdad? Yo no volví a recibir ningún mensaje de has acumulado tantos sobres. No, no. Diciembre fueron los últimos. Pues a ver si lo tocan, porque son sobres creadores de contenido con los requisitos que nos podían, pues. No eran pocos los requisitos para conseguir sobres. Yo me acuerdo que acumulaba 3 a 4 sobres con los casteos estos. Tú que puedes hacer directos más a menudo, pues sí, los acumulabas más, Yo pero. sí sacaba los máximos, pero eso eran 10 sobres. Que Cambio no ahora, con lo sacar. de que tenemos todas las cartas desbloqueadas durante un periodo de tiempo, es un tanto gracioso. Lo gracioso va a Sobre ser todo la para la gente gente que que no cuando tenía termine el cuenta. tiempo este de temporalidad de cartas, digan, ¿y dónde están todos mis mazos? Ah. Ay, ya ha acabado, el tiempo ese. La quitaron el 16. Por eso digo que la gente que tenía la temporalidad y decía, nada. Sí, hay gente que decía, ¿dónde está mi carta? Mi carta. Sí. Eso ha sido muy típico. A ver, pero que yo llego a leer quejas por internet de gente de. Es que los mazos que podía jugar el mes pasado ya no los puedo jugar ahora yo. ¿Será porque solo juegas en rotación y ya viene una expansión nueva y se ha ido una? Ya, pero es que era mi mazo. Pues juégalo en ilimitado a ver si ganas algo. Que limitado es la liga de los Ánimo. mayores. O sea. Sí. Yo veo, dices ahí que si gana el millón te compra un PC. Si gana el millón que nos lleve ahí para corearle en la final. Hombre, un millonazo de dólares no está nada mal. Ten en cuenta que serían 800.000 porque el 20% se lo queda el Estado. Pero bueno. ¿Qué ha pasado, Saga? Que había un Milleta al hombre, ¿qué va a pasar? Sí, ha sido. A ver, ha sido Miss Lethal, pero. En la cabeza. En su cabeza ha quedado espectacular porque ha sido un extended DM. Porque el no ver el Lethal ha sido básicamente extender la Sí, partida. un Un turno más, no, no podía hacer fail. nada. Un mazo de Amat que no tiene la iniciativa y te atropella, es que le pasan las ruedas por encima. Es como lo que dijimos del el mirror de Imperiales de Reward. O sea, sabes lo que va a pasar. Uno va a ganar y el otro se va a estampar. ¿Cómo era la presentación de esta expansión? Sí, pero la estoy escuchando en inglés y es horrible porque están diciendo el nombre de los que están saliendo en la pantalla y la voz que tiene para Pecorine es terrible. Es que no sé si es tío o tía, es Por un favor, caster, es un caster. que si alguien no escucha, que no. Pero que hable con la gente de traducción de inglesa y que intente hacer que los nombres se parezcan. Es que Por no favor. es que No sean es tan complicado. es No que es no tan sean no es que complicado. sean traducciones. Es que son Son nombres. nombres propios. Son nombres Son propios. nombres. Están, no hay que cambiarlo. Yo me voy a Rusia y no me llaman por mi nombre en ruso. No, me voy a Grecia y Claro, no me tío. llaman por el nombre en griego. Exactamente. Que mi ¿Por nombre qué, original surgió de señores Grecia. Pero yo me llamo de una forma de en idioma España. inglés en Shadowverse tenéis que hacer esas cosas? Es Muy que no lo mal. entiendo. No lo entiendo. Es que Y tú por primera dime. vez en la historia, la traducción al español lo hace bien. Es que es todo raro, tío. No, es que sabes lo más hardcore de todo. Con personajes como Reward,
La palabra reward en inglés, ¿a qué te suena? A recompensa. Reward, sí. ¿Vale? ¿Qué es el tío? Es un rogue. O sea, es un pícaro. Roba y Sí, mata. un O tiene asesino. recompensa con un gran riesgo. Vale, son japoneses que le han puesto el nombre que simboliza su profesión a un tío en inglés. Y va en inglés y dice, pues este se llama Leoth. Porque me Así. apetece. Porque me apetece. Sí, no ¡Oh! tiene sentido, tío. ¡Cuánta ira! Y otra cosa, ahora en el Gran Blue Fantasy Versus estoy viendo de que hay muchas coñas porque los nombres están traducidos por fin al español de los personajes. Que por ejemplo, en el Gran Blue Fantasy, en la expansión que tuvimos Sí. de Gran Blue Fantasy en Shadowverse, los nombres estaban en su versión inglesa alguno de ellos. Por ejemplo, Ferry. Ferry no se llama Sí. Ferry. A nosotros nos llegó la carta ¿Cómo se como llama Ferry. Ferry? No, se llama Feli. Porque sí, ¿no? Sí Porque no que... hay doble R en japonés. Se llama Feli porque el sonido rrr no existe. Es como pedirle a un francés que te diga di Ferry, Ferry. No, te va a decir Ferry. Por mucho que se esfuerce, va a decir Ferry. Pues los japoneses tienen ese problema que la R y la L fonéticamente son prácticamente lo mismo. Se diferencian, porque se diferencian. Pero de una forma como occidental le cuesta mucho entender. Hay diferencia entre la L y la R, porque la hay. Pero, hijo mío, que no me llames a Brodia Alexiel. No, es que eso ya no se parece en nada, es que directamente es como si la llaman fregona, No, ¿sabes? no, es que yo he visto el Fate de Brodia. El tú cuando en el Gran Blue Fantasy te toca un personaje o está un personaje nuevo. Te dejan, si está el personaje nuevo y no lo tienes, te dejan un pequeño teaser de lo que es su Fate Story, su capítulo Sí. de presentación de personaje. Pues en él, ella está ahí, en primer plano, diciendo: Ware no nava va Brodia. Y en el texto abajo pone: Yo me llamo Alexiel. ¡Ole tus pelotas! No. Que te está diciendo en sonido: Ware no nava va Brodia. Y abajo ponen a Lesiel. Ay, Dios mío. Muy mal. Yo no sé quién es el de los nombres, pero como me entere, que Es un me lo drogadicto. busco, ¿eh? Es un drogadicto, tío. Es que tú piensas que hay Y el de los alguien nombres que está cobrando por ese. ello. Y que exactamente está cobrando por ello. Y que trasciende de juego a Y no, y juego. encima dirá, no, no, es que es mi toque para que sea diferente porque soy un artista. Sí, Que todas estas por personas que eso están Zoey. de ahí cambiando nombres porque son artistas y quieren cambiar el nombre. No, es No, que por tío, no, no ejemplo, seas tan artista. un personaje que va a Es salir mi ahora lema. en el Gran Blue Fantasy Versus es Zoey. Que la conocemos todo el mundo por Zoey. Porque le han puesto Sí. doble E, una Y al final. Digo, doble O, una E y una Y al final. Zoe, sí, Zoe. Y su nombre en japonés es Zoey. Tal cual, rápido, sin alargar palabras ni sílabas. Solo hubiera faltado de que esa doble O los ingleses la leyeran como una U, porque sabemos cómo es a la hora de eso que veo es una O. Voy a pronunciarlo como una U. ¿Por qué? Porque puedo. La E Pero es es que no una puedo I. evitarlo. La E es una I. La A es I. No, es EI. La I es I. Pero no ves que la letra está escrita. Japonés Claro, profesional claro, es con Dipper, que... no, que entonces soy alguien tan friki que llegué a aprender japonés para corregir a los fansub. Y al final acabé trabajando en un fansub durante un tiempo. Y traduje algunas series. Porque decía, esto está mal traducido. Dicen, es que cogemos la traducción inglesa y la convertimos al español. Y dices, que eso está mal. No te das cuenta de que está mal, de que está diciendo una cosa el chaval. Y tú que has traducido muchas series, sabes que lo que está diciendo no es lo que está escrito ahí abajo. Pero nada, es que claro, como hay un problema que tienen muchos los traductores ingleses, sobre todo los americanos. Los británicos, como adoran mucho su idioma, prefieren que las traducciones sean directas y para apreciar mejor su idioma. Pero los americanos, para todo, incluso el inglés americano se diferencia en esta cosa, las frases hechas
las reconvierten a algo que supuestamente ellos entenderán. El problema es cuando eso lo aplicas a una traducción de un idioma tan ajeno como el japonés. Y después la gente hace doble traducción y dices, es que esto es el juego del teléfono. No tienen excusa lo de cambiar los nombres propios. Eso no se debería hacer en ningún idioma. Y el traductor que cambie nombres propios no sabe lo que un nombre propio Es mala o persona. yo qué sé, Es mala persona. o Para. es una persona especial o algo, lo llamaré especial. A ver, Son especiales. yo puede que sea raro porque a veces mi Asperger me lleva a que todo lo que pueda ser literalmente aceptado, ¿por qué le metes interpretaciones rancias que se difieren de la realidad? Sé que ahí puedo entender de que yo soy muy quisquilloso en respetar la realidad. Y respetar lo que las palabras significan. Yo soy mucho de tirar de diccionario, de uso las palabras muy correctas, o al menos lo más correcto que yo puedo, porque yo no soy perfecto, ni soy filólogo, ni nada. Y me gusta que lo que estoy diciendo, el significado sea directamente lo que yo quiero comunicar. No que la gente yo le diga una cosa y dicen, es que has dicho esto. No, no, he dicho esto otro. Entonces, tenemos un idioma muy rico. Aprovechémoslo. Súper rico, súper rico. Tenemos palabras para todo. Como la gente que quiere banear palabras hoy en día, que eso me parece un insulto a nuestros Ah, sí. antepasados. Ay, por favor. Porque hay palabras que pueden ofender a la gente. Como Pero la palabra raza y tal. que se ofendan. Es como decir, es que me ofende que me llames ser humano. Yo quiero ser patata. Y es de, tú eres un ser humano. Que no lo quieras aceptar es cosa tuya. Es como decirle, no, es que, ¿por qué no eres un niño de 3 años? Porque no tengo 3 años. Y yo, ah, pues tú dile eso a un loco de la vida que vaya diciendo esas cosas. Es que. Nada, es que lo de los ofendiditos Y eso está trayendo la hoy en mayor día es época. que eso Está está haciendo trayendo mucho la daño. mayor época de censura a la hora de comunicarse. Perdón, buf. Pero que yo subo un vídeo a YouTube y ya veis que mi Yo contenido sí. no tiene nada que ver con política, ni opiniones personales. Y mis vídeos de YouTube, muchos de ellos tengo que luchar porque no me los tiren. Yo no monetizo con ningún vídeo, que eso sería una preocupación mayor. El problema es que no me los tiran y me caen strikes a YouTube. Y digo, pero si he dicho una palabra suelta por ahí, no quiero ser como demás hacen los que tienen opinión pública en YouTube. Es horrible. Si yo Muchas principalmente veces es no hago aleatorio por contenido el de opinión algoritmo, por eso. ¿sabes? Que tienes mala suerte y te pilla No, no, y si yo tengo o las se ideas. lía. Sí, yo tengo mis El ideas muy algoritmo claras. es. Pero sé que si las comunico, seguramente me bloquearían o cualquier cosa, porque yo tengo una opinión. Nunca me he dejado guiar por lo que piensa la mayoría. Yo. Es como, ¿tú qué eres? ¿De esto o de aquello? Yo, no. Si dices que eres de esto o de aquello, No, no me metas tienes que aceptar porque todo lo solo que eso tengo esas dos abarca. opciones. Es que dices, no, es que tú eres de esto o de aquello. Yo, no, no, yo si enarbolo una bandera es porque respeto y me hago acopio de todo lo que eso representa, lo bueno y lo malo. Y además la manía esa de tú eres blanco o tú eres negro y si eres blanco te peleas con el que es negro, ¿no? Y ya está, todo el rato así. Así, pues ese es el problema, tío. Sí, Serkel, Que también todos llevan bando y que los bandos se peleen, ¿no? esos también te los pueden bloquear. Mira hasta qué punto llega, que esos se los pueden bloquear. Un vídeo privado también lo. No creo, ¿no? Que un vídeo privado te lo Sí, censuren. con los robots. Detectan la palabra También. suelta y dicen, en tal minuto ha soltado esta palabra. Y entonces le puede saltar la alarma a un corrector humano. Y los correctores humanos de YouTube pueden ver todo el contenido. Sí, claro, ellos pueden ver todo. Si hoy en día tú escribes una palabra en el buscador de Google y sin darle a Enter, puede que haya saltado una alarma en un controlador de Internet de la otra punta del mundo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la competición en la que estamos aquí, que también hay cosas censurables de ver, que porque esto sea algo. Esto Esto sí es que muy hay visto. jugadas censurables y me parece bastante bueno que no veamos a BMA aquí, hablando de gente que debería estar censurada.
No perdonaré eso que hizo con las reglas, la verdad.